Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, voy a aprovechar que el vecino que está al lado pues no está en estos momentos dando animal brutales golpes, ya que está este hombre de obras en su casa y bueno, pues está pues prácticamente todo el día enchufando pues lo que serían pues bestiales enchufes a lo que serían sus paredes. Y bueno, pues yo estoy flipando con todo, ¿no? Estoy pues realmente un poquillo harto de sus obras, ¿no? Pero bueno, os voy a contar algo que me ha parecido extraordinario con respecto a nuestro sistema solar y creo que merece la pena que lo veamos. Esta preciosidad que estamos observando aquí es la primera vez que pueden verse rayos X en los alrededores del planeta Urano. Es una fotografía maravillosa y bueno, pues os cuento porque desde el año 1962 se conoce que estos rayos X, bueno, pues son fuentes de energía que contienen gas que es muy caliente a varios millones de grados Kelvin, cuyos átomos, pues átomos o electrones, pues tienen una gran energía y se pensaba que solo podría encontrarse pues en remanentes estelares, como fuentes de neutrones o incluso en agujeros negros. Pero vaya, pues resulta que fue toda una sorpresa pues encontrarse que también se encontraban en los astros, en las estrellas, en cualquier tipo de mundo o incluso en los satélites de esos mundos. De hecho, ahora sabemos que incluso en la Tierra pues se registran estos rayos X y bueno, incluso en la Luna, ¿no? Pero claro, ¿qué tipo de emisión de energía pues estaría provocando estos rayos X, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y de hecho, ¿cómo es posible que consigamos fotografiarlo, ¿no? Bueno, de hecho, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo en un planeta tan alejado como es Urano, ¿no? Bueno, pues os cuento, porque claro, ¿qué provocaría algo así? Vamos a intentar hacernos un poquitín a la idea de lo que estamos hablando. Bien, vamos a hacernos una pregunta bastante simple. ¿Os imagináis cuando hay motillas de polvo, por ejemplo, cerca de vuestra cama o, bueno, en el cuarto de estar donde estéis en una habitación y ese polvo, pues esas motitas están descontroladas y de hecho pues están pues como pues moviéndose y bueno, pues justo cuando está dándole el sol pues se ven perfectamente? Bueno, pues es algo así para poder hacernos una idea, ¿no? Y bueno, pues de hecho, pues es lo que ocurre en estos planetas con iones de oxígeno de seis protones a nivel molecular y de hecho se observan en todos los colores. Y ahí está la clave, porque cuando nosotros conseguimos fotografiarlos con el telescopio Chandra, pues resulta que se observan auténticas discotecas siderales, para que nos hagamos una idea, ¿no? Como en los videoclips de Daft Punk, que bueno, pues estos tíos se han separado este año, ¿no? Ya, ya pues no vamos a poder disfrutar de su música, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, pues hemos conseguido disponer de la tecnología para poder encontrar lo que serían rayos X en los planetas. Y resulta que son auténticas maravillas de colores. Pero claro, estas preciosidades atómicas, pues claro, solamente pasa en la Tierra. Bueno, pues no, se han conseguido fotografiar en Júpiter, en Marte, en Saturno
y ahora también en Urano. Es una noticia impresionante porque es que resulta que Urano es un planeta rarísimo. Es el tercer planeta más grande de nuestro sistema solar y es de lo más tóxico por sus componentes, pero es que tiene unos anillos que son bellísimos. Es prácticamente como el marginado del sistema solar. A día de hoy se piensa que parte de estas emisiones de rayos X pues podrían ser emisiones reflejadas del Sol, algo que podría ser muy habitual en el sistema solar, ¿no? Pero es que resulta que algunas parecen provenir del propio planeta, y esto lo ha explicado la NASA en un comunicado, según un nuevo estudio que lo ha expuesto en la revista, se ha expuesto en la revista Journal of Geophysical Research. No está mal mi inglés a día de hoy, ¿no? Poco a poco lo voy perfeccionando, aunque sea bastante chungo, aún así, ¿no? Y bueno, pues resulta que este estudio ha analizado las observaciones de Urano recopiladas desde los años 2002 hasta el 2017. Y resulta que estos acercamientos se habrían realizado también a Júpiter, también a la Tierra, también a la Luna, y el resultado es que efectivamente ahí hay rayos X que provienen del planeta, pero son reflejos del Sol. ¿De dónde estarían viniendo realmente estos rayos X? Es que no se esperaba encontrar pues rayos X allí. Incluso se ha visto que aparecen estos rayos X incluso en cometas, ¿no? E incluso en las lunas de Júpiter, con ese acoplamiento de mareas espectacular que tienen, ¿no? Pero es que lo de Urano es un auténtico misterio. ¿Por qué? Bueno, la hipótesis es que serían un reflejo del Sol, ¿no? Dispersándose esos rayos de su luz por todo ese mundo, montando un auténtico espectáculo. Pero ¿y si hubiese otra fuente de rayos X allí? Y aquí viene la gran pregunta: ¿cuál es la fuente que hay allí? ¿Quizá sus anillos? Es que resulta que, bueno, tenemos los anillos de Saturno, que son maravillosos, que son inmensos, pero es que Urano tiene unos anillos que también son, bueno, maravillosos, son más pequeñitos y prácticamente seguro que serían sus emisiones, pues prácticamente seguro que vendrían de allí. No son tan espectaculares como los de Saturno, pero bueno, pues están allí y varían desde micras de centímetros hasta medio metro, ¿no? Una fracción del metro de ancho, ¿no? Pero aún así están ahí y se ven perfectamente. Algo realmente increíble. Quizá una luna que se destrozó allí hace miles de millones de años, ¿no? Y bueno, pues es posible que esto pues esté ocurriendo así. Y entonces, a partir de ahí, podrían ser estos rayos X pues los causantes, podrían ser estos anillos los causantes de estos rayos X, podrían ser sus auroras boreales idénticas a las que hay aquí y en el planeta del ojo que nos mira con ojo de, bueno, pues con forma de tormenta, ¿no? Ahí que es Júpiter, podría ser posible. Bueno, pues estamos hablando de un planeta que es rarísimo, donde el eje de su campo magnético está completamente inclinado, tanto desde el plano orbital como desde el eje del giro, y está completamente desordenado, ¿no? Y bueno, pues es posible que esto pues pueda desencadenar preciosísimas auroras boreales, incluso mejores que las nuestras, y de ahí emitir rayos X continuamente. Además, el ser humano afortunado que esté orbitando a Urano dentro de miles de años, si es que llegamos, ¿no? Pues llegará a disfrutar de las mejores imágenes de su vida viendo estos rayos X, una
bueno, pues unas imágenes que cualquier persona desearía contemplar en lo que sería pues toda su vida, ¿no? Un planeta dando las gracias, pues, por venir, como ocurrió con Plutón, ¿no? Con su increíble desierto con forma de corazón, ¿no? Y con esos rayos X, con forma de miles de millones de colores, ¿no? Y bueno, pues el señor que vaya para allá, ¿no? O bueno, pues los seres humanos que vayan para allá, pues disfrutarán, eso sí, mejor resguardaditos en su cápsula. No vaya a ser que vaya a entrar algún rayo X ahí dentro, ¿no? Pues de una auténtica discoteca sideral. Bien. Pues este es un programa pequeñito que quería hacer, ¿no? Y bueno, pues también compartir con vosotros que me han mandado desde la editorial, pues los primeros ejemplares que me han mandado solamente para mí, de mi libro Paraísos Marcianos, ¿no? Es un libro de poesía que hice porque no aguantaba en su momento todo el dolor del tema de la pandemia. Vivo al lado de una carretera, no pasaban nada más que ambulancias, y decidí pasar todo mi dolor a un libro que pues mejorase mi forma de vida, ¿no? Que se llamaba pues Paraísos Marcianos, y resulta que pues me lo han mandado y quería compartir este momento con todos vosotros porque es algo muy emotivo en mi vida y es algo pues increíble, ¿no? Y resultó pues que creo que fue la segunda, ¿no? Que se lo dediqué sin yo saberlo al planeta Urano, ¿no? Y quería pues compartirlo con vosotros, ¿no? Y os lo voy a decir, voy a exponer esta poesía. Dice así, dice. La he llamado a esta poesía Los Raros. Bien, el planeta Urano parecía extraño, como si fuera el incomprendido de la oscuridad. Se hablaba con poca gente, siempre tímido y reservado. Pero luego en casa Urano era una fiesta, personaje como ninguno en el sistema solar, lleno de miradas risueñas, de escenas locas y sí, melancólico a veces en su vida amorosa y sentimental. Siempre era fiel a su humor raro e inocente. Urano es un incomprendido en este sistema de planetas porque todos piensan que hay que ser siempre de la misma manera. Y no es así, no es así. El universo te dice, si lo miras bien, que hay millones y millones de Uranos distintos esperando a ser descubiertos. Esperando a ser descubiertos para celebrar su fiesta de los 15 años. Una celebración de colores y almas mil. El universo espera que lo observemos y miremos la pureza de algo tan único como Urano, como lo que hay allí. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y que sepáis que en una vida, pues hay muchísimas vidas. Adiós.